Hola, ¿qué tal? Soy el Caramelo Quetito y antes de dejaros con el vídeo, deciros que tiene un mensaje muy, muy bonito, así que por favor, verlo entero porque, no sé, es algo que sinceramente lo dije de corazón y creo que a muchos les va a ayudar o al menos se van a sentir un poco identificados, así que bueno, vamos a dar en este caso el ganador del sorteo de los 70 euros en créditos R6, así que simplemente le damos aquí a Draw Winner, ¿vale? Damos por aquí, vale, solamente un ganador y este ganador de los 70 euros en créditos R6 es en este caso Alejandro Carrión González. Alex Carrión, en este caso es de Martorell, CT España. Así que, compañero, tiene, como veis, 70 pavazos para gastarse en los, bueno, en el evento de Halloween. Así que nada, mi gente, lo dicho, os voy a dejar ahora con un vídeo que sinceramente no tenía pensado que fuese así, pero bueno, en fin, os pongo en resumen, ¿vale? Este vídeo lo grabé, creo que fueron 2 días antes del evento de Fortnite en el cual participé, ¿vale? Ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo explico. Allí jugué en el evento de Fortnite y me tocó en los dúos jugar con Chiwa, ¿vale? Es un jugador competitivo de Heretics Latam, es el muchacho, es argentino, me cayó súper bien, me cayó de putísima madre. Y luego en las me tocó en la misma squad que DJ Mario, Followgor y Leoblox. Bueno, mejor dicho, y Leoblox. La verdad es que me cayeron súper bien todos ellos. A ellos ya los conocía de ver sus vídeos y tal. No los conocía personalmente, pero bueno, estuve un ratito hablando con ellos ayer y la verdad es que me cayeron súper bien. Como digo en el vídeo, me hubiera encantado también, en este caso, ver o estar con Nexus, ¿vale? Para ahí mezclar unas palabrillas, porque como vais a ver en el vídeo, para mí es mi ídolo. Pero bueno, no pudo ser. No obstante, espero que nos crucemos en algún momento de nuestras vidas. Y lo dicho, creo que en este mensaje, mejor dicho, en este vídeo que vais a ver ahora, vais a ver un mensaje bonito y es que, bueno, todo el mundo tiene sus ídolos y que, oye, estamos aquí para crear contenido, para entretener y, oye, parece que no, pero podemos crear una amistad siquiera sin conocernos, ¿vale? Y es así. Así nada, lo he dicho, un placer y así que sí, os dejo con el vídeo. Adiós. Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Creo que me ha salido un gallo al hacer la intro, no lo sé, tampoco lo voy a quitar. Es así, es lo que hay y ya pasó. Demasiado tiempo ya para empezar a cortarlo. Cuidadito, vale, va a ser que hagan spawn killing por aquí. Vale, no hay nadie hacia arriba, no hay nadie hacia abajo. Perfecto. Vale, somos back, como veis estamos en mapa de canal. Estamos en Rank Arenas. Vale, no hay nadie por aquí, pero vamos a entrar por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un dron colocado estratégicamente para romper todo lo que haya. Nice. Vale, vamos a tener que revisar todo esto, ¿vale? Nuestro objetivo actualmente es romper todos los suelos, techos. Vale, ojito con todo esto. Hay alguien aquí, ¿eh? ¿Vamos a darnos vida? Sí, está aquí, está aquí. Estoy escuchando, tío. Corre, corre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, me ha visto con el sensor. Reloading, cover me. No, 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 no. I'm inside. Be careful. Vale, esto no puedo abrirlo. A tope, pero dale. Me quita este fuego. Venga, Nock. Contigo hasta el fin del mundo, bro. Hasta la muerte, baby. Brr. Vale, tenemos que esperar hasta que nos haga un poco de supresión por otro lado, ¿vale? Bueno, esa no. Vale, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Vale, tenemos que salir rápidamente. Corre, compañero. Rápidamente, ¿dónde estoy? Vale. Ay, que no estaba reforzado eso, me cago en la wiwi. ¿Tú te crees? He estado todo el rato mirando esa pared y no estaba reforzado. Vale, compañero, te miro cámaras. No hay cámaras. No estaba reforzada la madre que me parió. Tú lo haces, no, compañero. O compañera. Compañere. No, déjate. Vamos, compañero, compañera. Vale. Lo tiene. Ay, qué rabia, nete, nete. Muy bien, de todas maneras. Vale, se me ha enganchado por aquí el calcito, me ha hablado por WhatsApp, perfecto. Me dice que irse por WhatsApp.
Y dice, LOL, vas a jugar con Nexus. ¿Habías caído en eso? Y digo, sí. Es que, bueno, me he enterado esta mañana de que voy a participar en el torneo de los 100 youtubers, ¿vale? Que se va a hacer de forma no presencial. Es decir, vamos a estar todos de nuestra casa jugando y tal. En el torneo que organiza Legref. Y por lo visto, pues eso, ¿vale? Es un torneo que... que voy a jugar contra gente que, hostia, que sigo desde hace años. Y fíjate, el mensaje textual ha sido de Kirsa. LOL, vas a jugar con Nexus. Dice, ¿habías caído en eso? Claro, es que para mí Nexus es como... mi diosito, la verdad, y no os voy a mentir, lo sigo desde hace mucho tiempo. Y fíjate, ahora vamos a hablar un poco en serio sobre eso. El tema de... no sé si tengo minas cortas o minas largas, no lo sé. El tema de tener a una persona como un referente, como alguien como muy... eso, realmente, como un referente, es por... no sé, son muchas cuestiones o motivos. En mi caso, por ejemplo, yo conocí a Nexus hace muchos, muchos años, pero realmente no me pareció como... por así decirlo, como mi ídolo, por así decirlo, ¿vale? Como un referente... hasta el momento que me vi mal, en el sentido de que lo estaba pasando malamente en aquella época por temas personales, ¿vale? Era por temas de mis novias tal y cual. Y yo solamente trabajaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Trabajaba... es que me acuerdo exactamente la noche que era, tío. Es que me acuerdo la noche que era. Y además me acuerdo que encima le escribí un mensaje a Nexus, tío. Porque era una noche que ya estaba fatal, acababa de salir a trabajar. Era la 1:30, 2 de la mañana, ¿vale? Era más o menos esa horita. Y llegué a casa, tío, estaba súper rayado, estaba de esos días que son, tío, de que, tío, vaya mierda de vida, literal, son de esos días, ¿vale? Que dices, vaya mierda de vida, tío, es que no, siempre lo mismo, siempre no sé qué, siempre igual. Tío, fue a llegar a casa y me puse a ver un vídeo de Nexus, tío. Y además, no recuerdo ni qué era, supongo que sería de Ark, pero no lo sé, no es que, te lo juro, creo que sí que era de Ark. Me empecé a descojonar, a reírme, tío, acabé el vídeo y dije, hostias, pero si yo estaba mal, tío. Te lo digo, o sea, era tal cual, digo, hostia, si es que yo estaba mal. Digo, y estaba viendo el vídeo y se me ha pasado todo. Que sí, que luego después del vídeo, en plan, te sientes otra vez como siempre. Pero es en plan, tío, que durante 20, 30, 40 minutos, lo que dure el vídeo, te has sentido como, como si estuvieras bien, como si no pasara nada, en plan, what the fuck. Y eso, a ver, eso hace muchos años, ¿vale? Yo lo digo, eso hace muchos, muchos años. Hace unos, no sé, mínimo 4 años, 5, no lo sé, ¿vale? Y sí, hace bastante tiempo. Ese va a tirar este cuadrito. Vale, ha muerto Goyo. Y lo juro, o sea, no es por cómo juegue ni por cómo tal, no, es por lo que puedes hacer sentir a una persona, tío, sin saber siquiera que esa persona existe para ti. Porque, hostia, Nexus en ese momento, vamos, ni yo ni nadie, o sea, sabía que existía en ese sentido, ¿sabes? Y era muy fuerte, tío. O sea, yo... amo, yo también me ilusionó, me emocionó el recordar cómo era todo. Porque además, yo me di cuenta en ese momento, tú. En plan, digo, hostias. Dios, que es normal que haya gente que idolatre a los youtubers o a los creadores de contenido, a como queráis llamarlo. Porque es normal, tío. Subito, ¿vale? Que acabe con esto. Lo ha matado. Vale, tío. Tenemos un ahí detrás uno. Qué raro. Ahí hay un tío. Una muerte que lo veo. What the fuck estaba aquí, tío. Nice, bro, nice. Y te lo juro, fue ese momento de lucidez. A lo mejor, yo que sé, que serían las 2:30 de la mañana, tío. Pero que de repente, en plan, no encuentras ayuda en ningún lado. Porque, a ver, todos hemos sentido algo malo en algún momento de nuestras vidas, ¿vale? Que estamos súper mal y todo nos parece horrible. Y todo nos parece que va a ser el fin del mundo y ya está. Ya sea por amor, ya sea por no sé qué, por no sé cuánto. Pero siempre hay una persona, tío, y en este caso, los creadores de contenido, los youtubers, como queréis llamarlo, tenemos una función y es la de, tío, dejar un lado atrás, dejar ese lado malo que muchas veces la gente que nos viene a ver tiene, ¿vale? Para simplemente entretenerle, o sea, es eso. O sea, sin más, cuando mucha gente me dice, Caramelo, eres el puto amo, Caramelo, eres un dios, realmente no lo dicen porque sea bueno jugando, no, porque a lo mejor cuando me ven jugar se olvidan de sus mierdas, se olvidan de sus malos momentos que tienen, digamos, en la vida real. Y entonces cuando me están viendo, pues están esos 10, 15, 20 minutos, el tiempo que se ha distraído, tío. Y para mí es lo que me, no sé, me motiva a seguir con todo esto, tío.
No sé, sí, con el tema de Nesu en ese momento me di cuenta, tío. Y que para mí era un referente muy grande. Porque, a ver, él no lo sabe, obviamente, y no creo que lo... Bueno, no sé, son cosas del destino. Pero en ese momento me hizo mucho mucho bien, ¿sabes? En plan, fue demasiado... Joder, Dios, que a ver si me van a llorar ahora, tú. ¡Ay, me cago en la puta! Pero bueno, no sé, que... Chacho, ¿tú te crees que me voy a poner a llorar? No, no llores, caramelo. ¡Ay, corre, bro! Venga, vamos a seguir con esto. Joder, es que fíjate que me acuerdo. O sea, lo recuerdo y me emociono, tío. Y vamos, os digo, yo soy una persona súper... Que le cuesta mucho llorar porque le cuesta mucho expresar sus sentimientos y tal, ¿no? Pero... La madre que te parió. No, mira que no se ve si era abajo o arriba, tío. Creo que ha salido peor parado él, ¿eh? Pero bueno, en fin, chavales, lo he dicho. Que si tenéis un youtuber y os gusta, os encanta, pues demostrarle que os gusta y ya está. Simplemente le dais ahí a like a sus vídeos, le preguntáis, simplemente es eso, es como... No sé cómo llamarlo, la verdad, porque es raro. En plan, es una persona que nunca seguramente sabrá de vosotros, pero en plan, está ahí, ¿sabes? Y sin él saberlo, os ayuda. En plan, pues mira. Cuidado, bro, porque te va a pegar en toda la cara. Hay otro más, bro, otro más. No sé, es muy bonito, sinceramente. Buena, Capi. Que soy es leche. Tenemos aquí pegado. No sabía, justo lo he visto a la derecha. Pero nada, estoy bastante oxidado, ¿vale? Estaba bastante oxidado y nada. Estoy volviendo a aprender a jugar. Bueno, aprender a jugar no. Estoy volviendo a jugar. En serio, llevo como 4 o 5 días. ¿O qué coño? Mucho más. Una semanita sin jugar y eso, sin tocar el juego. Que si con el tema de Call of Duty, que si con el tema de Secret Neighbor. O sea, juegos para el canal secundario, un montón, tío. O sea, muy, muy bueno. Y lo he dicho, que si tenéis a un youtuber o a alguien, de, digamos, detrás de la pantalla, que os hace sentir bien, tío, apoyadlo simplemente, ya está. Yo digo, muchas veces he sentido como que no la necesidad, pero sí el hecho de que esa persona, por ejemplo, de Nesus, en plan, digo, tío, es que ha sido una persona muy influyente en mi vida en ese sentido, ¿sabes? Pero bueno, también es cierto que, oye, no sé, tú obviamente tienes tu... No sé. No sé, es que es diferente, en plan, que aunque yo quiera demostrarle eso, tampoco voy a decirle, hostia, tío, que muchas gracias. No, veas, hay que comportarse, ¿sabes? Tampoco hay que ser aquí un... No sé, un loco, ¿sabes? Pero eso, hay que tener mucho... Que nos cogemos, tío. Este ya no. Pongo un bandy. Vamos a poner una mira. Hace mucho no la pongo. No sé, yo entiendo muchos de vosotros, ¿vale? Cuando me decís una cosa o cuando me decís otra. Yo muchas veces os leo, ¿vale? Casi siempre. Sí que es cierto que a lo mejor si un día no puedo leeros, al día siguiente ya tengo el doble trabajo. Y ya como ese día no os lea, ya me va a ser mucho más complicado. Pero bueno, dame un segundo a ver si voy a estar aquí. Vale, sí, se está grabando bien. Que no tenía puesto la pantallita. Pero no sé, algún día, en plan... No sé, en plan, que fíjate que lo puedo contar. Fíjate cómo son las cosas que han pasado. Que han pasado, lo mismo han pasado 5 años. O sea, 5 años por lo menos. Porque yo en ese momento creo que no tenía ni canal, me parece. Y si tenía... Es que no lo recuerdo, tío. O sea, fijaros que cómo son las cosas, que solo de mi cabeza, por así decirlo, me he quedado con ese recuerdo, tío. En ese caso porque es un recuerdo bonito, ¿sabes? El tema de... Eso de... Y además que me acuerdo perfectamente que fue yendo para casa, allí a la salida del faro. Era de noche, eso era, claro, era la 1:30, 2 de la mañana. Es que... Bueno, ya sabéis cómo son los trabajos de hostelería. Son súper... Súper basura, vaya. Son trabajos que, bueno, tú descansas cuando la gente está trabajando. Y tú trabajas cuando la gente descansa. Literal, es así, ¿vale? No creo que hayan llegado ya aquí, ¿no? Por si acaso, vamos a hacer una quinoxida. Estas, mira, la verdad que son un poco truñas, pero bueno. No sé, yo la verdad es que si algún día tengo el placer de conocer a Nesus en persona y yo que sé, tengo un poco más de confianza, obviamente no voy a decir así de primeras, tío, pues no sé qué, no sé cuánto, no. Eso, si tengo confianza y tal, subiré en plan, tío. Digo, hace mucho tiempo, hace muchos años, sin tú saberlo, me ayudaste muchísimo, tío. Pero muchísimo.
Desde entonces, tío, todos los días. Bueno, a ver, todos los días. Siempre que puedo. Nessus es al que veo siempre, tío, no sé. Fíjate que me pongo a hablar de eso y se me quiebra la voz, tío. Para que vosotros veáis es fuerte, ¿sabes? Están dentro ya, ¿eh? Oh, ahí están en pasillo, en B. Macho Walman, el melonazo. La madre que lo parió. Mientras tanto, el compañero Macho Walman, verá. Sí, Macho Walman, pero rico, rico. Mira. Y la última bala, tío. Última bala hacia cabeza. Ay. Nah, NT. Hemos tenido mala suerte, tío. Para la próxima. Es que claro, tampoco me puedo poner en todas las posiciones, tío. Para la próxima lo que voy a hacer, me voy a quedar sí o sí. No sé, vamos a coger la misma posición. Voy a coger un Jäger. Porque el Jäger aquí no ha hecho absolutamente nada. Y puede haber hecho mil mierdas. Vamos a coger este, el Jäger rápido. Un Les. Oh, Les en blanquita, vale, no pasa nada. Y eso, la verdad es que en este vídeo me estoy enrollando mucho con el mismo tema, pero no sé, es algo que... hostias, ¿sabes? Pero bueno, vamos a pasar, vamos a olvidarlo yo, todo. No tristezas, no cosas malas. Sigamos, hay que ganar esta partida. Claro que sí, hostias. Tac, 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 tac. Pero fíjate cómo es esto, ahora ya por última vez. Que simplemente con el hecho de ponerme a contaros se me quiebra la voz, tío. Es como que... me cago... Y además que fíjate, y lo he dicho, soy una persona que le cuesta mucho mostrar sus sentimientos, mostrarse... A mí, por ejemplo, no me gustan las redes sociales porque no me... no sé, no, la gente me da igual en ese sentido, en plan, no me... no sé. No voy a contarles mi vida, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, una red social es para eso, es en plan, tío, pues no me veo yo ahí... igual que antiguamente. La gente iba al cuarto baño, voy al cuarto baño, no sé. Y lo ponía en redes sociales, en plan, tío. Me parece un poco extraño, pero bueno. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera de todas maneras, ¿no? Pero bueno. Taca, 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 taca. Vamos a ver si podemos ganar. Aquí habría que abrir. Vale, aquí vamos a poner alambres. A topa alambres, porque para quien ha entrado sí o sí. Hay que poner aquí todas estas mierditas. Vamos a ponerlo más cerca, por si no tiene una granada. Y os digo que a ver, que siga mucha gente. Pero para mí el que me toca, digamos, la fibra es Nessus, tío. Yo lo digo, Nessus. Por ejemplo, a Luzo lo veo súper buena gente. A Willy Rex también. Hay mucha gente a la que lo veo muy buena gente. ¿Vale? Pero tienen como que algo no algo diferente, sino que... no sé, tío. Es raro de contarlo, la verdad. Es muy raro de contarlo. Buah, van a entrar por la mierda al otro sitio. Claymore en ventana izquierda. Fuera el prefairero. Por aquí no podemos salir porque hay Claymore, ¿vale? Ahí tiene mucho cuidado con traseras. Por aquí da igual porque tenemos el alambre y más o menos nos puede dar el chivatazo. Igual es demasiado tarde. No, está bien. Está bien porque está en una buena posición puesta. O sea, no está ni muy abajo ni muy arriba. Está justo en el medio. Así que justo cuando vaya a darle, podemos hacerlo. No sé si tiene verde ya garaje, creo que sí, ¿eh? No lo sé. Vale, venimos ya por el pasillo largo. Vale, mientras que no muere uno más, podemos seguir manteniendo esta posición, ¿vale? Vale. Just wait, don't peek. Y además no recuerdo qué cadencia es ahora. ¿Puedes abrir por aquí un huequito? Vale. Estamos bastante bien posicionados. Me gusta, like it. Está aquí nosotros.
Me dijo, ¿querés más pussy? Más que ir para la pajita. Sigue fuera, tío. Sigue fuera, ¿ves? Sí que le había pegado. Okiroki. Pipa, tolajito, pipa. ¿Cuándo vamos? Vale. Muy buena ahí, Capca. Oye, ahí, Alehop. Por fin, hostias. Vale, 3 a 2. Pillamos la ventaja. Última ronda en defensa. Vamos a ir abajo a guardacostas o kayaks. ¿Cómo? Fíjate, ya no sé. Bueno, sí que se llama guardacostas. No, antes se llamaba guardacostas los dos, me parece. No se llamaba kayaks. Pero ahora sí, y es nuestro. Vale, van a tener un Thatcher porque solamente es de los Thatcher y es bastante bueno, es obvio. Vale, el Thatcher es un buen personaje. Así que, let's go, let's go, let's go. Vale, creo que me voy a quedar en baños, cubriendo todo ese pasillo, pues ya que si tenemos el pasillo ese tenemos, no sé, todo el tema de la emboscada lista, ¿vale? Porque si tenemos el pasillo trasero, que es la zona de baños, y nosotros estamos en la otra punta, digamos, justo en el otro lateral, que son las bombas y tal, ellos tienen que pasar por el medio del pasillo, estarán flanqueados por dos zonas totalmente distintas. Reforzamos aquí y deberíamos reforzar también en trasera. Vale, voy a abrir aquí en medio antes de que refuercen. Vale, decírselo, vale, a ver si vale, van a reforzar allí, perfecto. Please, guys, reinforce this wall. This is. Thank you. Ok, ok, ok. Vale, hemos visto un droncito, está con nosotros dentro del punto. Vale, acabo de verlo. Súbase, por favor, súbase. Por favor. Nada, no me deja, así que ya. Rompido, roto, rompidísimo. Vale, aquí de momento no vamos a ponerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se suele tirar un Thatcher nada más empezar. Aquí sí que le voy a tirar. Estaba pensando, ¿dónde cogerlo? Lo pongo, tío. Vamos a poner la escalera sí o sí. Voy a estar en esta ventana. Tenemos un compañero cubriendo, perfecto. Hace tiempo. Vamos a sacar al compañero, tío. Está dentro del baño, ¿eh? ¿Y son bathrooms en set? Voy a volver al apartamento. Vale, el último tendría que estar conmigo, sí. Corre, bro. Está allí metido, vale. Vale, tenemos aquí. Le hemos hecho la buena emboscadita, la buena emboscada, la buena envolvente. Ojito, porque puede estar en cualquier lado actualmente. Estamos todos en el mismo sitio, pero es que ahora, claro, no sabemos dónde está. Le hemos estado pillando un píxel desde la ventana doble. No, está al fondo, vale. Vale, si se pira para ahí significa que va a venir por trasera. Doble window, ya. Tiene que entrar ahora por aquí sí o sí. Tengo láser, tío, fuck. Por eso no aconsejo nunca el tema del láser, ¿vale? Porque se te olvida que está, tienes láser y tal y la lies. Baiteo. No, no era baiteo. En fin, chavales. Digo, ¿dónde está con mi compañero? Digo, no es bateo. Va a ser tan cazurro de venirse para el mismo sitio. En fin, un placer. Y nada, espero que os haya gustado la partida. Y nada, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.